te doy todo si la vida me das, porque vivir sin tenerte es una vida perdida. Mujer, el camino es corto y solo un paso para poderte encontrar. ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Alma de Mujer. Tiane, bienvenida al programa. Gracias, Leti. Bienvenidos a todos ustedes a este lindo y bello programa de Alma de Mujer. Un programa en donde usted va a conocer poco a poco las costumbres y tradiciones, no solo de Quetzaltenango, de Guatemala y del resto del mundo. Así que deleítese de Alma de Mujer. Y sobre todo porque Alma de Mujer es una puerta abierta, es una ventana para crearnos nuevas oportunidades, para tener una visión amplia de lo que en unión podemos hacer. Le agradecemos a las personas que se han comunicado con nosotros vía internet, vía teléfono, y a las personas que nos han parado en la calle y nos han felicitado por este programa. Realmente es la oportunidad, es su oportunidad, porque este programa está para apoyarle, para servirle. Claro que sí. Así que, Alma de Mujer, con ustedes. Hotel y Restaurante Mayalán, la elección perfecta para quienes visitan Quetzaltenango. Salón de conferencias y eventos El Gran Jaguar, asimismo el restaurante El Tocoyal, con los mejores platillos nacionales e internacionales. Visítenos en la 29 Avenida, 4-38, Zona 1, Quetzaltenango. Teléfonos 7761-4288, www.hotelmayalan.com.gt o info@hotelmayalan.com.gt. Somos Hotel y Restaurante Mayalán. Dime, ¿cómo te vistes? Y te diré, ¿a dónde quieres llegar? Soy Jocelyn Pozuelos, reina del deporte, y visto en La Bonita Boutique, La Bonita Boutique, La Bonita Boutique. Séptima calle, 17-05, Zona 3, Quetzaltenango. Ropa fashion para una mujer de éxito como tú. Caprichos, accesorios y más. Tu menú con belleza. Ensaladas con emoción. Postres con armonía. Un cafecito con aroma, sabor y la mejor atención. Siéntete orgulloso en todos los sentidos de ser guatemalteco desde la entrada hasta el postre. El Apaste, la comida maya contemporánea. Pero del chocolate. Chocolate de lujo, avalado y adquirido por cientos de extranjeros cada año. Para beber, para comer, este es tipo instantáneo para una taza y es un pequeño molinillo el que viene adentro y en su presentación de dietético y amargo. Este es el mejor regalo para mi mamá, para mi amiga, para mis hermanos y para mi papá. Con sello quetzalteco. ¿Te antoja? Los guatemaltecos somos emprendedores. Nos gustan los negocios. Moneda de Oro es la mano amiga para la gente trabajadora. Si necesita dinero, Moneda de Oro le hace préstamos y compras sobre sus joyas y pedazos de oro. Estamos en la 27 Avenida, 7-05, Zona 3, Quetzaltenango, en el edificio Velázquez, segundo nivel, frente a la terminal de buses extraurbanos. Toda mujer irradia su energía, su luz y su creatividad. Soy Fabiola Witz y solamente utilizo accesorios de piedras y cristales. Todas las mujeres somos bellas y somos capaces de crear cosas muy originales para nuestro uso. Y por qué no, para iniciar un negocio. Piedras y cristales, innovación constante para brindarle los mejores precios.
mis amigas de Alma de Mujer y mis amigos también. Bueno, seguimos hablando de nuestra belleza, de nuestras costumbres y tradiciones, y una de ellas es nuestro traje. Y a mí me ha dado mucho honor ver que en nuestro traje andamos esta doble rata. Usted sabe qué significa. Leti, ¿les puedes contar a nuestros amigos qué significa? ¿Y sabían ustedes por qué es? Claro, Diana, y con todo gusto. Realmente, la ranta significa la dualidad entre hombre y mujer y los 260 días del calendario maya que están en los tachones de cada una de las rantas que utilizan las mujeres quetzaltecas. ¡Qué interesante! ¿O no? Cuéntenme. Escríbanos a Alma de Mujer para comentarnos si sí o no les gusta nuestra historia, nuestra cultura y nuestra tradición, que es hermosa y es única a nivel mundial. Y por eso nosotros, como únicos, debemos de cuidar nuestra apariencia. Y una de las apariencias que debemos de cuidar, ¿cuál es, Leti? Una de las bellezas como seres humanos, como personas, es la dentadura. Y muchas veces se tiene el mito que cada mujer, cuando tiene un hijo, pues pierde un diente. Eso vamos a ver si es realidad o no. A ver qué dice el doctor de la Clínica Dental Familiar. Veamos. Alma de Mujer se preocupa por su formación y sobre todo por la higiene dental. Nos encontramos acá en la Clínica Dental Familiar del doctor Johnny Rojas, en donde vamos a escuchar unos tips y también nos van a platicar de algo muy importante para cuidar esta salud dental tan especial que nos dura toda la vida. Diana, ¿qué piensa usted? Así es, Leti. Estamos en Clínica Dental Familiar con el doctor Johnny Rojas, el doctor que hoy nos va a dar pequeños y grandes tips para ver cómo cuidar nuestra dentadura. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes a todos los amigos y las amigas que ven este bonito programa. Para mí es un gusto y un privilegio poder compartir esos tips para que ese cuidado dental sea bueno y sea efectivo. Gracias, doctor. Y mire, doctor, cuando tenemos niños pequeños, ¿cómo debemos de cuidar la dentadura de estos chiquitos? Porque sabemos de que cuando tienen meses, no podemos lavarles sus dientecitos. ¿Cómo hacemos para cuidar esa higiene dental? En caso de los niños, es muy importante tomar en cuenta que aun cuando ellos no tienen un solo diente, generalmente antes de los 6 meses, siempre es bueno, con un hisopo, comenzarle a limpiar lo que nosotros le llamamos rodetes gingivales, que es el área que se está formando en donde van a salir los dientes. Entonces, desde ahí comienza la educación. Ya cuando empiezan los primeros dientes a salir, existen unos cepillos dentales que son de gomita, se colocan generalmente en el dedo índice y la mamá se los comienza a cepillar desde que aparece el primer diente. Bien, amigas de Alma de Mujer, vean qué tips tan sencillos, tips que desconocemos, pero que sin embargo lo podemos hacer tan fácilmente solo adquiriendo ese hulecito que dice usted que se coloca en el dedo. ¿Cuál es el nombre de este? Bueno, es un cepillo especial para los niños pequeños. Este cepillo, pues en cualquier supermercado lo podemos nosotros conseguir, en las farmacias posiblemente también lo van a encontrar. Pero es un cepillo transparente, se coloca en el dedo y ahí tiene las gomitas que simulan ser las cerdas dentales. Entonces, como son muy suavecitas para los niños tan delicados, entonces nosotros podemos cepillarles a ellos con el dedo teniendo el cepillo. Qué interesante, amigas. Bueno, doctor, y ya cuando los niños tienen 2 o 3 años, ¿cómo debemos de cuidar esa dentadura? Ok. Si nosotros creamos el hábito desde que el niño pues empieza ya en la vida, ya con su historial de sus dientecitos, ya cuando ellos están alrededor de los 2-3 años, con el ejemplo que van a ver de los padres, ellos también van a aprender. Recordémonos que los niños son una esponjita, que ellos absorben todos los cuidados que nosotros también como padres vamos a tener con nuestra propia dentadura. Entonces, ellos desde los 2-3 años, ellos ya empiezan a cepillarse, generalmente ya lo quieren hacer solitos y es una muy buena forma de que ellos vayan aprendiendo. Sin embargo, al finalizar ellos de hacer su cepillado, pues es importante que los padres hagan el cepillado final para que el cepillo haya sido de un mejor uso, es decir, que el cepillado haya sido más completo.
Bien, doctor, y sabemos cuando nosotras las mujeres estamos en un periodo de gestación o de lactancia, tendemos a veces a descuidar nuestra apariencia personal en lo que se refiere a la higiene dental. ¿Qué nos recomienda usted para que no perdamos dentaduras y cuidemos bien, bien nuestros dientes, máxime en el periodo de lactancia? Bien, es importante que durante los 9 meses que la mujer está embarazada, se acostumbre a por lo menos, como mínimo, 2 veces visitar al dentista para hacer las respectivas limpiezas. Si fueran 3, sería lo ideal. Esto es a consecuencia de que en los cambios hormonales que están pasando las mamás, también los dientes tienden a resentirse un poco. Y como esos cambios hormonales produce que las encías se inflamen más fácilmente. Se tiene la creencia de que por cada hijo es un diente perdido, y realmente muchas veces es el descuido, la poca información que tenemos al respecto de cómo cuidar en ese periodo a las mamás para que conserven todos sus dientes. Gracias, doctor. ¿Y hay alguna vitamina que refuerce la dentadura de las madres? Bien, realmente lo que se aconseja es de que ellas consuman flúor. Lo podemos conseguir en el pescado, lo podemos conseguir en ciertos líquidos que también en la farmacia o en las tiendas de conveniencia también ahí se puede conseguir esos revitalizantes, ¿verdad? Esas las pastillas que los ginecólogos, los doctores les dan a las mamás también ayudan a fortalecer los dientes. Doctor, y un último mensaje que quiera darle a todos los televidentes de Alma de Mujer. Claro que sí, una de nuestras frases, eslogan, es ¿quién dice que solo con brackets puedes tener los dientes rectos? En el caso de los niños, no debemos de esperar hasta que lleguen a los 12 años para empezar a tratarle esos dientes torcidos. Existe el tratamiento que se llama ortopedia maxilar, que es la corrección a temprana edad de esos dientes a medida que van saliendo, para no tener que utilizar brackets cuando ellos pasen la barrera de los 12 años. Qué interesante, amigas. Así que visiten al doctor Johnny Rojas aquí en Clínica Dental Familiar. Y esto les dimos un poquito de cómo cuidar nuestra dentadura aquí, solo en Alma de Mujer, en manos expertas del doctor Johnny Rojas. Así que regresamos después de este corte comercial. Los guatemaltecos somos emprendedores, nos gustan los negocios. Moneda de Oro es la mano amiga para la gente trabajadora. Si necesita dinero, Moneda de Oro le hace préstamos y compras sobre sus joyas y pedazos de oro. Estamos en la 27 Avenida 7-05, zona 3, Quetzaltenango, en el edificio Velázquez, segundo nivel, frente a la terminal de buses extraurbanos. Tu menú con belleza. Ensaladas con emoción. Postres con armonía. Un cafecito con aroma, sabor y la mejor atención. Siéntete orgulloso en todos los sentidos de ser guatemalteco desde la entrada hasta el postre. El Apaste, la comida maya contemporánea. Pero del chocolate. Chocolate de lujo, avalado y adquirido por cientos de extranjeros cada año. Para beber, para comer, este es tipo instantáneo para una taza y es un pequeño molinillo el que viene adentro y en su presentación de dietético y amargo. Este es el mejor regalo para mi mamá,
para mi amiga, para mis hermanos y para mi papá. Con sello quetzalteco. ¿Se te antoja? Hotel y Restaurante Mayalán, la elección perfecta para quienes visitan Quetzaltenango. Salón de conferencias y eventos El Gran Jaguar, asimismo el restaurante El Tocoyal, con los mejores platillos nacionales e internacionales. Visítenos en la 29 Avenida, 4-38 Zona 1 Quetzaltenango, teléfonos 7761-4288, www.hotelmayalan.com.gt o info@hotelmayalan.com.gt. Somos Hotel y Restaurante Mayalán. No eres menos que él, ni menos que nadie. No te dejes. Que no te insulte, jamás. Que no te humille. No te dejes. Él no decide cómo vistes. Él no elige tus amistades. Él no es el dueño de tu vida. No te dejes. Los celos no son una muestra de amor. Ni quien bien te quiere te hará llorar. Ni los amores reñidos son los más queridos. No te dejes. Si te controla el móvil, no te quiere. Si te espía, no te quiere. Si te pega, no te quiere. No te dejes. Vamos a acabar con la violencia de género en las parejas jóvenes. La educación de hoy no refleja la majestuosidad de los mayas de ayer. Es necesario encauzar el camino de la sabiduría maya. 2012, Año Maya. ¿Sabía que Guatemala va a tener grandes cambios el otro año? ¿Sabía usted que las reformas de la Constitución vienen a cambiar muchas cosas en Guatemala? ¿Conoce usted estas normas? ¿Sabe cómo aplicarlas? ¿Sabe cómo trabajarlas? Pues lo invitamos a que conozca aquí en Alma de Mujer algo de eso, ¿verdad, Led? Sí, sobre todo porque eso realmente es parte de nuestra vida. ¿Cómo nos perjudica? ¿O cómo nos ayuda como comunidad, como personas de la ciudad de Quetzaltenango? Como pueblo maya, como pueblo mestizo, vamos a ver qué nos dicen nuestros diputados. Hablamos con el licenciado Amílcar Pop, que visitó la ciudad de Quetzaltenango, también con el diputado Nathan Rodas. Vamos a ver dos puntos de vista y usted tendrá la conclusión. La reforma dice... Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral va a elegir la Corte Suprema Electoral. Si ya vimos quién controla las decisiones de los funcionarios y los políticos, ya sabemos quién y cuánto. Amigos y amigas televidentes, nos encontramos con el diputado de la Transparencia, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Alma de Mujer. Bienvenido, Amílcar. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuénteme cómo ha sido estos 6 meses de trabajo en el Congreso de la República. Bueno, pues han habido distintas percepciones mías. Primero, hemos puesto todo nuestro empeño para trabajar y lograr avanzar en nuestros objetivos, ¿no? Pero también ha sido de muchas dificultades, de enfrentar muchos retos y, lamento decirlo, pero también de muchas y profundas frustraciones en el escenario político del país. Lamentablemente hay retos que no se pueden superar, hay realidades difíciles, vergonzosas incluso en el país, la corrupción, la impunidad, tanto en el Congreso como en el Estado mismo, que son difíciles y bueno, como presidente de la Comisión de Transparencia, me ha tocado que recorrer el país tratando de fiscalizar proyectos, fiscalizar la ejecución de presupuestos, fiscalizar la función de los funcionarios, valga, ¿no? Y bueno, es complicado para mí personalmente porque soy diputado con una bancada unipersonal y diputado electo por lista nacional, no respondo a un distrito, sino que respondo a todo el país y entonces hoy estoy acá con ustedes, mañana estoy en San Marcos, cabecera y pasado mañana estoy en San Miguel, Ixtahuacán,
apoyando y contribuyendo a procesos de fiscalización y de debate también sobre nuestros temas. Bueno, dentro de las reformas constitucionales para nuestros televidentes, ¿cuáles son las que más sobresalen en favor o en forma negativa para los pueblos originarios? Ya, vea, hay 50 propuestas de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo. Todavía no es un documento legal porque no ha entrado al Congreso de la República. Entiendo que está en una fase de discusión y análisis de distintos sectores. Técnicamente, en materia de derechos de pueblos indígenas, hay 3 artículos. Uno que determina la multietnicidad y multiculturalidad y multilingüismo del país. Otro que habla, redefine los derechos de pueblos indígenas, el artículo 66. Y el tercero es el sobre los idiomas mayas, que hay un reconocimiento constitucional de los más de 20 idiomas mayas que existen en el país. En cuestión de reforma agraria, ¿qué acciones ha tomado el Congreso? ¿Cómo visualiza el Congreso todo esta problemática a nivel nacional? Bueno, de ninguna manera, no hay ninguna acción todavía. La Ley de Desarrollo Rural Integral, que estábamos interesados en impulsar y que respondería a una necesidad histórica que no toca ni siquiera el conflicto de tierras en el país, sino que pasa por el ejercicio del impulso del desarrollo rural, pues no fue impulsado y el sector económico y privado del país decidieron que no pasara. En materia de reforma institucional y reforma constitucional no hay nada considerado sobre ese tema. Lo que sí se consideró de los 3 artículos que decía en materia de pueblos indígenas, en mi visión personal, es un retroceso grave. Estamos retrocediendo 80, 50 años de lucha de pueblos indígenas porque nos quitan elementos importantísimos como el concepto del respeto a las formas de organización social de pueblos indígenas. Entonces, creo de que sí hay un retroceso importante en varios temas: el control del poder, los mecanismos de control de poder que el Congreso ejerce en el Ejecutivo se ven seriamente limitados en la figura de la interpelación, la figura del permiso o de la aprobación que el Congreso hace para la utilización de las Fuerzas Armadas en espacios civiles y para el control civil también se ve reducido. Entonces, a mí me preocupan que hay varios temas que incluso lesionan los acuerdos de paz. El acuerdo sobre el ejército en una sociedad democrática es un tema que también puede ser lesionado. Entonces, estamos en esa fase de análisis y discusión. Bien, ¿cómo nosotros como organizaciones, personas individuales, personas de los pueblos originarios, podemos apoyar su trabajo? Bueno, en este momento hemos aperturado una sala pública de audiencias en donde nos escuchamos todos los sectores. Hay una casi 100 representaciones de todo el país. Lo estamos haciendo desde la Comisión de Pueblos Indígenas, de la que soy miembro también, para escuchar los distintos análisis y percepciones de los pueblos y de todos los sectores. Hay organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, de trabajadores, organizaciones de comerciantes populares y, por supuesto, pueblos indígenas. Y entonces el lunes, precisamente en la ciudad de Guatemala, vamos a tener un seminario grande con 100 personas para poder definir los grandes temas que debemos considerar en la propuesta de reforma constitucional. Y por supuesto, el llamado es para todos. Hoy estoy acá precisamente compartiendo mis reflexiones y haciendo un llamado para que podamos tener opiniones en torno a la propuesta de reforma constitucional. No eres menos que él ni menos que nadie. No te dejes. Que no te insulte jamás. Que no te humille. No te dejes. Él no decide cómo vistes. Él no elige tus amistades. Él no es el dueño de tu vida. No te dejes. Los celos no son una muestra de amor. Ni quien bien te quiere te hará llorar. Ni los amores reñidos son los más queridos. No te dejes. Si te controla el móvil, no te quiere. Si te espía, no te quiere. Si te pega, no te quiere. No te dejes. Vamos a acabar con la violencia de género en las parejas jóvenes. Nos encontramos hablando de las reformas constitucionales. ¿Le beneficia? ¿No le beneficia? El diputado Natán Rodas tiene las respuestas. Bienvenido, señor diputado del Congreso de la República, al programa Alma de Mujer. Gracias, un saludo muy cordial a toda la gente que ve este tan importante y bonito programa. Pues, como diputado Quetzaltenango, respondiendo un poquito al tema de
de las reformas constitucionales que el presidente de la República ha empezado a liderar de este tema. Usted recordará que en campaña hablábamos repetidas veces de la necesidad que existe de poder reformar la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque estamos en un país cambiante, que no se queda estático. La Constitución, pues obviamente fue en el año 1985, pero ahí para acá las condiciones han cambiado mucho. Y hoy pues se requiere hacer una actualización. Y qué bueno, porque el señor presidente pues tuvo esa iniciativa. Obviamente esto requiere hacer un análisis muy profundo, tomar en cuenta muchos sectores para que la reforma cumpla con sus objetivos. Una de las que me llama mucho la atención es que se le quiere subir el presupuesto al organismo judicial. Eso fue un tema que siempre lo abordé en campaña, porque el organismo judicial, el Ministerio Público, son instituciones que no han tenido suficiente presupuesto para aplicar justicia en nuestro país. Entonces, hoy que se pretenden hacer ese tipo de reformas, pues creo que son de mucha importancia, ya que eso pues le va a dar mayores herramientas al sistema de justicia para poder cumplir con el trabajo que los guatemaltecos estamos esperando. Por otro lado, pues hay algunas reformas. Por ejemplo, al día de hoy, pues si un delincuente se interna en una vivienda después de las 6 de la tarde, pues no hay forma de que las autoridades puedan entrar a capturarlo. Pues ahí también hay algunas partes que necesitamos reformar, de tal manera que los elementos de la Policía Nacional Civil pues te cuenten con mayores herramientas y que los delincuentes ya no sigan haciendo las suyas, ya que de lo contrario, pues el día de hoy usted sabe muchas de las cosas que pasan en nuestro país no proceden, no caminan a causa de ahí sí que cómo está estructurada la Constitución de la República. El mismo tema en el Congreso de la República, ustedes tal vez han escuchado de que hay una bancada que tiene 4 y más meses de que se ha frenado pues la agenda legislativa, y lo pueden hacer, sí lo pueden hacer porque la Constitución se los permite, pero yo creo que es una herramienta que la han utilizado de una forma anómala, porque está bien fiscalizar, perfecto, pero no bloquear el Congreso, eso frena el desarrollo del país. Hay cualquier cantidad de organizaciones civiles en todo el país esperando un decreto que se apruebe en el Congreso para que sus organizaciones puedan salir adelante. Sin embargo, pues porque cierta bancada tiene bloqueado el Congreso, pues no hay forma de que esto avance. Y entonces son situaciones que hay que regularlas. Está la iniciativa de que este tema en las interpelaciones, pues que se pueda dar una sesión, sí, y la otra pues para que corra la agenda, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante sano. Ya que yo sí estoy convencido de que nuestro país necesita de que el trabajo legislativo pueda salir adelante. Su energía, su luz y su creatividad. Soy Fabiola Witz y solamente utilizo accesorios de piedras y cristales. Todas las mujeres somos bellas y somos capaces de crear cosas muy originales para nuestro uso. Y por qué no, para iniciar un negocio. Piedras y cristales, innovación constante para brindarle los mejores precios. Dime, ¿cómo te vistes? Y te diré a dónde quieres llegar. Soy Jocelyn Pozuelos, reina del deporte, y visto en La Bonita Boutique. La Bonita Boutique. La Bonita Boutique. Séptima calle, 17-05, zona 3, Quetzaltenango. Ropa fashion. Para una mujer de éxito como tú. Caprichos, accesorios y más.
Hotel y Restaurante Mayalán, la elección perfecta para quienes visitan Quetzaltenango. Salón de conferencias y eventos El Gran Jaguar, asimismo el Restaurante El Tocoyal, con los mejores platillos nacionales e internacionales. Visítenos en la 29 Avenida, 4-38, Zona 1, Quetzaltenango. Teléfonos 7761-4288, www.hotelmayalan.com.gt o info@hotelmayalan.com.gt. Somos Hotel y Restaurante Mayalán. Pero del chocolate. Chocolate de lujo, avalado y adquirido por cientos de extranjeros cada año. Para beber, para comer, este es tipo instantáneo para una taza y es un pequeño molinillo que viene adentro y en su presentación de dietético y amargo. Este es el mejor regalo para mi mamá, para mi amiga, para mis hermanos y para mi papá. Con sello quetzalteco. ¿Te antoja? Tu menú con belleza. Ensaladas con emoción. Postres con armonía. Un cafecito con aroma, sabor y la mejor atención. Siéntete orgulloso en todos los sentidos de ser guatemalteco desde la entrada hasta el postre. El Apaste, la comida maya contemporánea. No eres menos que él, ni menos que nadie. No te dejes. Que no te insulte, jamás. Que no te humille. No te dejes. Él no decide cómo vistes. Él no elige tus amistades. Él no es el dueño de tu vida. No te dejes. Los celos no son una muestra de amor. Ni quien bien te quiere te hará llorar. Ni los amores reñidos son los más queridos. No te dejes. Si te controla el móvil, no te quiere. Si te espía, no te quiere. Si te pega, no te quiere. No te dejes. Vamos a acabar con la violencia de género en las parejas jóvenes. La creatividad en nosotras las mujeres, pues se nos da de por sí. Y en la casa, pues muchas veces hay cosas que podemos reutilizar, podemos reinventar. Cosas que necesitamos como floreros, necesitamos como quizás algún adornito de mesa y que nosotros podemos hacer. Por acá mi compañera y amiga, la licenciada Diane Morales, pues tiene una manualidad muy interesante. ¿De qué se trata, Diane? Leti y amigas de Alma de Mujer, esta pequeña manualidad va a ser un regalito hecho por nosotras, con una técnica sumamente sencilla, como que estuviéramos adornando un pastel. Es una cajita craquelada y es muy fácil de hacerla, así que vamos a aprender a hacer una cajita craquelada. Vamos a la oruga, ¿me acompañan? Vamos. Para realizar la cajita craquelada en tercera dimensión, vamos a necesitar pinceles suaves, una cajita de madera, barniz, craquelex, pintura acrílica, listones para decorar, una mariposa para decorar, paletitas para poder decorar la cajita y una lija. Primero que vamos a hacer es lijar nuestra cajita y empezamos a lijar. La vamos a lijar hasta que sintamos de que está suavecita. ¿Siente? Ajá, ya está suave. Perfecto. Eso se hace en toda la cajita. En toda la cajita, en todas las orillas, en donde esté rústico, morroñoso de las cajitas. Ahora vamos a proceder a pintar nuestra cajita con nuestro acrílico. En esta ocasión elegimos nuestro color uva. Entonces lo primero que vamos a hacer es pintar nuestras orillas.
Luego de nuestras orillas vamos a pintar aquí arriba. Tenemos cuidado de ver de que no dejemos exceso en nuestra cajita. Realmente trabajamos con productos ecológicos, ¿verdad? Para poder ayudar a nuestro planeta y poder hacerlo así de rápido. Enseñarles a nuestros hijos a cómo cuidar el agua, a cómo reciclar las cosas. Estas cajitas son recicladas, están hechas de cartón comprimido y por eso se llama madera ecológica. Aquí ya tenemos nuestra cajita pintada. Muy bonita. Bueno, ya hemos terminado de pintar nuestra cajita, ya le dimos tiempo para que secara nuestra caja y nuestro próximo paso es trabajar el craquelado que deseamos. Aquí mencioné de un barniz, uh-huh. Y es para dejar ya sea una clase de craquelado así de pequeño, en tercera dimensión también, así de grande, o como tenemos esta vaquita craquelada, que es un craquelado mediano. No sé qué craquelado te gustaría más usar. Pues yo pienso que me gusta más el craquelado pequeño. Ese craquelado es bien fácil de hacer. Entonces vamos a utilizar nuestro barniz y le vamos a aplicar a nuestra cajita como que le estuviéramos dando brillo. Miren, los trabajos que realizamos acá son materiales que podemos usar para una o varias cosas. Eso estaba viendo, porque con este mismo craquelado podemos hacer tres técnicas diferentes, ¿verdad? Exacto. Ajá, a nuestro gusto. Y con este barniz podemos darle el tamaño que queramos a nuestro craquelado. Asimismo, nos va a proteger la pieza del agua, el polvo y del moho. Y también le va a dar el brillo que nosotros queremos a nuestra pieza. También podemos utilizarlo en vidrio, madera, plástico. Es reutilizable, entonces podemos hacer una inversión para hacer estas cajitas, pero también nos va a servir para hacer muchos otros trabajos. Claro que sí. Nos toca trabajar nuestro crackalex. Entonces aquí tenemos una paletita y empezamos a moverlo, a batirlo. Aquí nos va a recordar nuestras épocas de hacer pastelillos. Miren, es como que estuviéramos decorando un pastel, ¿ve? Uh-huh. Aplicándole nuestro betún, así, solo que en esta ocasión es nuestro craquelex. Y empezamos a darle así de palmeaditas con nuestra paleta. Le dimos tiempo para que se secara, así nos quedó ya el craquelado. Vamos a agarrar tres listones de tres tonos diferentes. Bueno, este es al gusto de cada una de ustedes. Y vamos a hacer una moñita. Vamos a agarrar otro tono de listón y hacemos otra moñita. Podemos combinarlo con rosado, con turquesa, los tonos que están de moda. Entonces, vamos a tomar nuestra mariposa y vamos a utilizar nuestra pistola de silicón. Y vamos a pegar el moño más grande. Primero en una esquinita. Uh-huh. El mediano. En otra esquinita. Ahí mismo, solo que encima. Uh-huh. Y luego tomamos el pequeñín. Acá. Uh-huh. Y nuestro toque final, que va a ser, en este caso, la mariposita. Vean, amigos, cómo nos ha quedado nuestra cajita craquelada. ¿Vieron nuestra linda cajita craquelada con pequeños, grandes detalles para una amiga? Los guatemaltecos somos emprendedores, nos gustan los negocios. Moneda de Oro es la mano amiga para la gente trabajadora. Si necesita dinero, Moneda de Oro le hace préstamos y compras sobre sus joyas y pedazos de oro.
Estamos en la 27 Avenida 7-05, zona 3, Quetzaltenango, en el edificio Velázquez, segundo nivel, frente a la terminal de buses extraurbanos. Toda mujer irradia su energía, su luz y su creatividad. Soy Fabiola Witz y solamente utilizo accesorios de piedras y cristales. Todas las mujeres somos bellas y somos capaces de crear cosas muy originales para nuestro uso. Y por qué no, para iniciar un negocio. Piedras y cristales, innovación constante para brindarle los mejores precios. ¿A dónde quieres llegar? Soy Jocelyn Pozuelos, reina del deporte, y visto en La Bonita Boutique. La Bonita Boutique. La Bonita Boutique. Séptima calle, 17-05, zona 3, Quetzaltenango. Ropa fashion. Para una mujer de éxito como tú. Caprichos, accesorios y más. Hotel y Restaurante Mayalán, la elección perfecta para quienes visitan Quetzaltenango. Salón de conferencias y eventos El Gran Jaguar, asimismo el restaurante El Tocoyal, con los mejores platillos nacionales e internacionales. Visítenos en la 29 Avenida 4-38, zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7761-4288, www.hotelmayalan.com.gt o info@hotelmayalan.com.gt. Somos Hotel y Restaurante Mayalán. La medicina maya se ha trasladado de generación en generación. Y la guía de los nahuales, guardianes de nuestra historia, 2012 año maya. Amigos de Alma de Mujer, déjenme contarles que este sábado 18 de agosto vamos a tener el magno evento en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Tendremos la elección e investidura de la pequeña Flor del Pueblo 2012-2013. ¿No es así, Leti? Claro, Diane, en el idioma quiché se dice Alaj Ukutsik Tinimit Reshelajuk Noj. Los esperamos este 18 de agosto en el Centenario Teatro Municipal a partir de las 17:30 horas. Realmente no va a arrepentirse porque es un evento cultural, es un evento donde nuestras cuatro mensajeras de la paz van a participar y sobre todo una de ellas va a ser la próxima hija, la próxima niña pequeña Flor del Pueblo. Así es, Leti. Este magno evento contará con grandes personalidades como la licenciada Rigoberta Menchú, que nos va a estar acompañada como una invitada especial. Asimismo, el embajador de Taiwán, China, va a estar con nosotros. Y grandes personalidades conocidas tanto a nivel regional, nacional e internacional. Y también nos van a acompañar las madrinas de las cuatro candidatas a Pequeña Flor del Pueblo. Así que no se pierdan la participación de Jocelyn, Jacqueline, Doris y Dani. Este sábado 18 en el Gran Centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango.
honor de ser quetzaltecas, que se sientan felices de ser lo que son y de tener los orígenes quetzaltecos, ¿verdad? Ahora tenemos ya oficialmente inscritas a 4 niñas. Esta actividad tan bonita. Él, cuando era diputado, participó, no sé si como jurado o como participante, en una elección de Humillaltinimit. Y al ver a las señoritas, se quedó pensando y dijo, ¿por qué no hacerlo con nuestras niñas para crear un semillero y que estas niñas en el futuro sean nuestra representación y que sigan fomentando la cultura maya de Quetzaltenango? Bien, pues quiero comentarles que esta mesa ya dio su patrocinio. Sigo esperando más ofertas de ustedes, así que un aplauso para esta mesa, por favor. Entrega este banquete espiritual que estamos hoy nosotros. Para que tengamos el valor, quiero dar gracias. Pido por mis compañeras. Gracias, Papá Hipólito, y bendice a cada una de ellas. Papá, dale tu bendición, dale tu protección, dale tu familia, dale tu energía, papá. Y bendigas a todas aquellas familias que las están apoyando, a aquellas personas. Que la armonía surja entre nosotros y que estemos en paz, en tranquilidad, sin penas, sin problemas. Thank you.
Muy buenas tardes a todos, a todas. El Ministerio de Cultura y Deportes se honra en tenerlas y tenerlos en esta tarde en que el cambio de la Rosa de la Paz será llevado a cabo por las cuatro niñas, Dayana, Betsabé, Cotí y Cotí, Doris Cristina Soch Oliva, Jocelyn Alejandra González Pérez y Jacqueline Viviana Gómez Ishkot, en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. Bueno, y el tiempo con usted no se siente, porque es muy buena compañía. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en su programa Alma de Mujer, por sus comentarios, también por esas buenas sugerencias que nos da en nuestro programa, pero sobre todo porque esto es algo intercultural. Creo que es importante que nosotros como personas nos unamos, nos fortalezcamos y unos a otros nos echemos la mano para sacar adelante a esta bella ciudad quetzalteca. Así que no se pierda día a día nuestro programa. ¿Por qué? Porque cosas nuevas va a aprender, porque cosas nuevas va a sentir y porque día a día usted se va a sentir honrado de ser quetzalteco y un gran guatemalteco. Así que no se pierdan nuestro programa Alma de Mujer y visítenos en YouTube, Alma de Mujer. Así que hasta la próxima. Cuídense. Saber, ganas de volar, alma de mujer, ¿dónde conquistar? Una parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer, sueño para dar, vidas que se quedan y silencios que se van. Mujer, si lo pides, yo te entrego la vida. Mujer, te doy todo si la vida me das, porque vivir sin tener. Solo un paso para poderte encontrar.